Bienvenidos a un nuevo episodio de DroneControl.doc. Hoy conoceremos la calera de las huérfanas. Ubicada en el departamento de Colonia, fue fundada en 1741 por la Compañía de Jesús. Una poderosa orden católica, creada en 1534 por el soldado y místico Ignacio de Loyola. En sus comienzos, a la calera de las huérfanas, se la conocía como la estancia de las vacas o de Nuestra Señora de Belén, y se trataba de uno de los dos establecimientos rurales más importantes que los jesuitas fundaron en lo que hoy es el territorio uruguayo, contando con una superficie de unas 140.000 hectáreas. El casco de la estancia estaba compuesto por la iglesia, las habitaciones, la herrería, el telar, la carpintería y la tahona. Con una población de aproximadamente 250 personas, que incluía religiosos, esclavos, criollos e integrantes de los pueblos originarios, su principal actividad era la producción de cal. Trabajo que se realizaba quemando la piedra caliza en estos dos grandes hornos. También hacían ladrillos y tejas. Además de la producción vacuna, que generaba carne y cuero, cultivaban diversos tipos de hortalizas y poseían una gran cantidad de árboles frutales en el predio. Fue en este lugar que los jesuitas introdujeron la vid en el territorio uruguayo, procesando su propio vino.
Cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767 por el rey Carlos III, la estancia pasó a depender del gobierno español de Buenos Aires. Es a partir de ese momento que comienza a ser administrada por Juan de San Martín. Padre del general José de San Martín. Su capacidad como administrador fue elogiada por el obispo de Buenos Aires, Monseñor de la Torre, la cual, según él, excedía la de los propios padres jesuitas. En el año 1777 se hace cargo del lugar un grupo religioso que sustentaba económicamente al Colegio de las Niñas Huérfanas de Buenos Aires. De esta manera surge el nombre por el cual la conocemos hoy en día, Calera de las Huérfanas. Debido al reglamento de tierras promulgado por José Artigas el 10 de septiembre de 1815, la estancia fue dividida en muchas partes, aunque estos derechos se anularon tras la derrota del prócer y fue adquirida por el general Julián Laguna. Posteriormente, tras el desarrollo de las guerras civiles, se generó un gran deterioro en las construcciones, dejándolas en ruinas. Algunos de los elementos más valiosos que se pudieron rescatar de la iglesia se trasladaron a la ciudad de Carmelo, entre ellos la imagen de la Virgen de Belén.
Los lugareños cuentan que ésta regresaba todas las noches a su antigua morada en la vieja calera, amaneciendo con el ruedo de su manto húmedo y con las vestiduras llenas de abrojos. No solamente es sorprendente la historia oficial de estas ruinas, que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en el año 1976, sino también las leyendas que circulan sobre ellas. Llama la atención el aura de misterio que flota en el aire del lugar y que acompaña al visitante en todo momento mientras realiza su recorrido. Los lugareños hablan de extraños sucesos y hechos inexplicables ocurridos en un túnel oculto realizado por los jesuitas. Lo cierto es que el silencio es tan profundo en la madrugada y la quietud es tal que los ecos de los pasos de los nuevos caminantes se confunden con los de quienes habitaron este lugar hace ya cientos de años. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.